Allá por el año 1978 y hasta 1982 se transmitió la primera serie de acción real del personaje de Hulk, El Hombre Increíble, la cual fue ampliamente retransmitida en Latinoamérica y España durante los 80 y parte de los 90. La serie giraba en torno a un médico, científico y viudo llamado David Banner, que estaba traumatizado por el accidente automovilístico que mató a su amada esposa. Atormentado por su incapacidad para salvar a sus seres queridos, el Dr. Banner realizó un estudio sobre las personas que, mientras estaban en peligro, lograron una fuerza sobrehumana para salvar a sus seres queridos. Como resultado, David se da cuenta que todos los sujetos realizaron sus hazañas sobrehumanas durante periodos de alta actividad gamma dentro del Sol. Impaciente por probar su teoría, el Dr. Banner llevó a cabo un experimento sin supervisión en el laboratorio, exponiendo su propio cuerpo a radiación gamma. Sin embargo, lo que el Dr. Banner no se percató es que el equipo, por error, lo expuso a una sobredosis accidental de 1.7 millones de unidades gamma en lugar de 300 mil. Luego del incidente y en un ataque de furia, el Dr. Banner se transforma en Hulk, pero más tarde y recuperado, David comienza a estudiar su nueva condición junto con su colega la doctora Eliana Marks. Pero lamentablemente durante un incendio en el laboratorio la doctora muere, y David nuevamente fue incapaz de salvarla, por lo que huye y se le da por muerto. Ahora en un intento por encontrar paz interior, el doctor Banner viaja bajo nombres falsos, y en su camino ayuda a otros a pesar de su oscuro secreto. En este video revisaremos qué hay detrás de esta popular serie de culto y que hasta hoy es considerada como una de las mejores series basadas en personajes de tiras cómicas, debido a su trama, conflictos y temas abordados. Ahora, sin perder más tiempo, comencemos. Okay. Señora Griffith, estamos perdiendo el tiempo. Mientras estoy aquí tratando de explicarle trivialidades bioquímicas, su hijastra podría estar en un grave peligro. Señora, si no me cree. Y puedo entender que no me crea. Pero mientras tanto, impida que el doctor Bonifant y su ayudante se acerquen a Julie, porque si no lo hace. A pesar de que puede parecer obvio de que la inspiración de la serie fueron los cómics del personaje, originalmente aparecido en 1962, la inspiración para la trama de la serie en realidad provino de tres obras de literatura clásica. Stan Lee dijo que el propio Hulk se inspiró en El monstruo de Frankenstein, mientras que su alter ego, el Dr. Banner, fue inspirado en El Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Para el programa de televisión, Kenneth Johnson, el productor, agregó al personaje de Jack Maggie, un reportero que va persiguiendo a la criatura, y este elemento se tomó de la serie El Fugitivo, donde Gerard perseguía a Kimball en cada episodio. El personaje de Jack Maggie también hace alusión a Thunderbolt Ross, quien originalmente, en los cómics, es un general del ejército que persiguió obsesivamente a Hulk. Originalmente Kenneth Johnson quería que el color de la piel de Hulk reflejara la ira del personaje, o sea, a veces sería gris cuando está más calmado, verde en un término medio, por así decirlo, y rojo en su nivel más enojado. Sin embargo, Stan Lee se mantuvo firme y rechazó esta idea. Un buen detalle dentro de la serie es que si prestas atención, verás la palabra anger en inglés o ira en español, que es lo primero que siempre vemos en pantalla. La serie tuvo mucho éxito debido a su enfoque altamente humano del personaje de David y Hulk, pero la CBS no quería continuar con esta serie y pensaron en cancelarla en otoño de 1981, a pesar de que los índices de audiencia eran aún bastante respetables. Kenneth Johnson afirmó que Harry Shepard, entonces jefe de programación de la CBS, sintió que la serie ya había concluido su arco narrativo y la canceló sin más. Johnson intentó, sin éxito, persuadir a Shepard para que comprara más episodios. Y de acuerdo con el libro de Lou Ferrino, Mi vida increíble es Hulk, fue el mismo Bill Bixby quien habló con otras redes televisivas para retomar el programa, pero no se pudo llegar a un acuerdo como para mantener la serie en producción. Se sabe que antes de la cancelación del programa ya se habían producido 7 episodios, los cuales fueron esporádicamente emitidos entre 1981 y 1982. Y debido a la cancelación repentina, los productores nunca tuvieron la oportunidad de planificar el final de la serie, en el que, inequivocadamente, David Banner se habría curado con éxito de la maldición de Hulk. Esta cancelación fue tan sorpresiva que el mismo Lou Ferrino declaró en una entrevista que se enteró de la cancelación por la radio, mientras conducía a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de entonces, Ronald Reagan. El actor y físico culturista dijo que quedó conmocionado y no podía creerlo. Finalmente Ferrino se contactó con el propio Bill Bixie y le informó que la serie había terminado, lo que sorprendió a todo el elenco y al equipo. Si bien la cancelación de la serie fue devastadora para Lou, quien se había convertido en fanático de los cómics de Hulk, el actor puede sentirse orgulloso de ser el único actor que apareció en cada uno de los episodios de la serie. Pues, por si no lo sabías, cierto día Bill Bixby se vio obligado a ausentarse de la filmación de un episodio debido a que tenía una audiencia judicial sobre su proceso de divorcio. En el episodio, el personaje de David no tiene diálogos y fue interpretado por un doble de cuerpo. Si bien el personaje de Hulk siempre está descalzo, para las escenas al aire libre, Lou Ferrino a menudo usaba unas pantuflas verdes para proteger sus pies y estas se notaron bastante cuando Hulk irrumpió en las calles de Nueva York. Ferrino una vez bromeó diciendo que incluso el poderoso Hulk no querría andar descalzo en Times Square en la década de los 70. Hablando de Hulk, originalmente el actor que apareció en las cintas de James Bond, Richard Kiel, fue elegido para interpretar al gigante Esmeralda. Sin embargo, cuando el piloto se comenzó a filmar, los productores sintieron que él no era lo suficientemente voluminoso. Pero a pesar de que sus escenas se volvieron a filmar con Reno, podemos ver a Kiel en una pequeña escena del piloto final. Y por cierto, también se dice que Arnold Schwarzenegger también fue considerado para el papel de Hulk, pero fue rechazado porque no era lo suficientemente alto. Elefantes rosados es una cosa. Pero esto es algo nuevo. Se sabe que el actor Bill Bixby no permitió que su hijo viera el programa. Esto por temor a que su pequeño hijo se asustara al ver a su papá convertirse en una criatura de piel verde. Lamentablemente, durante la segunda mitad de la transmisión del programa, Bill Bixby se vio obligado a enfrentar una tragedia personal, pues su hijo enfermó y posteriormente falleció. Y esto llevó al suicidio de la que ya era para ese entonces su ex esposa Brenda Bennett. Según Lou Ferrino, después de estos acontecimientos, Bill Bixby nunca volvió a ser el mismo, y su trabajo en el programa se sentía sin pasión. hablando de bill bixby se sabe que para el productor kenneth johnson el actor siempre fue su primera y única opción para el papel de david banner debido a que bill era muy comprometido en sus proyectos y no tenía aires de superestrella prueba de esto es que durante la producción de la serie de televisión de hulk Bill fue muy cuidadoso para nunca fotografiarse junto con Lou Ferrino como Hulk, porque sintió que si salían las fotos de los dos juntos, destruiría la ilusión en los niños y en los fans, ya que ambos obviamente no eran la misma persona. De hecho, como en la ficción David Banner nunca tiene un recuerdo sobre sus acciones como Hulk, Bill Bixie tampoco vio a Lou Ferrino actuar en el set, y a su vez, Ferrino nunca estuvo presente en las escenas de Bixie. Durante un día pesado de rodaje, Lou Ferrino se enojó tanto que abandonó el set y condujo a casa mientras todavía estaba maquillado como Hulk. Obviamente no se ve a un Hulk conduciendo todos los días, por lo que otro conductor que pasaba por ahí se distrajo al verlo y tuvo un accidente menor. Hablando sobre el maquillaje de Lou, el actor a menudo se esforzó mucho para ponerse las prótesis, el color y evitar sudar. De hecho, su camarín, remolque, tenía aire acondicionado para que la pintura verde no se chorreara por el sudor, y por esta razón siempre vimos a Hulk con ese tono verde mate. En la intro del programa vemos como Hulk tira un coche colina abajo, y lo creas o no, el actor Lou Ferrino realmente alzó ese auto. Lo que pasa es que el cable de acero que se suponía ayudaría a Ferrino a levantar el coche se rompió y para el momento de rodar ya eran las 4 de la mañana, hacía frío y más el efecto de lluvia estaba todo húmedo y Ferrino ya había trabajado más o menos por 18 horas. Esto para lograr las escenas de Hawk para el piloto. Entonces el culturista, todo frustrado y cansado, en vez de esperar a que reparen el cable, literalmente le dijo al director que encienda la cámara y grabe. <laughs> Como el increíble Hulk tuvo bastante éxito, se rumoreaba que Kenneth Johnson estaba considerando la producción de una versión femenina de Hulk el personaje se usaría en esta serie con la intención de que posiblemente tenga su propia serie en el futuro tal como lo había hecho el productor con el hombre nuclear y la mujer biónica johnson en su plan llevaría a la hermana de david un personaje ya establecido en episodios anteriores a que recibiera una transfusión de sangre por motivos de emergencia de parte de su hermano y de allí obtendría el superpoder pero debido a la cancelación del programa, esta historia nunca sucedió. Sin embargo, Marvel Comics se enteró de esta idea y creó She-Hulk, solamente para tener los derechos de cualquier personaje de ese tipo. Y de hecho, en sus orígenes del cómic, She-Hulk es el resultado de una transfusión de sangre entre Banner y su prima. por cierto muchas leyendas urbanas surgieron del imaginario popular respecto a esta serie y una de las más comentadas en los 80 era de que bruce banner en los cómics era gay y esta sería la razón por la cual para la serie live action se cambió su nombre a david tal como lo explica la leyenda stan lee bruce genius oh no stan Uh, Bruce makes him sound homosexual, and it, it sounds gay. So you can't change his name, he's been David Banner, I mean, he, he's been Bruce Banner for um, all these years, but they were the network, and they were in charge. De hecho, este cambio de nombre también fue confirmado más recientemente por CBS changed the name from Bruce to David because they said Bruce sounded gay. Sin embargo, Kenneth Johnson declaró que este nunca fue el caso y se cambió el nombre solo por razones estéticas, aunque no fue muy claro con eso. Y bueno, estas han sido unas cuantas cosas que tal vez no sabías sobre la serie del Increíble Hulk, que con 5 temporadas es una de las mejores series adaptadas del universo Marvel, y después de la cancelación de la misma y por presión de los fans, se produjeron algunas películas para televisión, como ser El regreso del Increíble Hulk, El juicio al Increíble Hulk y La muerte del Increíble Hulk. Y si bien se tenía planeada una cinta llamada La Revancha de Hulk, esta fue cancelada después del fallecimiento de Bill Bixby en 1993. Por ahora espero sus comentarios, que los leo todos. Y si te gustó este video, pues compártelo con tus amigos y familiares. No olvides unirte al canal si deseas apoyar la producción de más y mejor contenido. Y nos vemos en el siguiente video acá en. Los 80.